La leyenda del gran Tepoztécatl. Cuenta la leyenda que hubo una princesa que se enamoró del dios Ejecatl cuando él volaba en forma de un pájaro. De ese amor la princesa se embarazó y nació un niño muy peculiar. Los abuelos, al darse cuenta del desaire que había cometido su hija, la obligaron a deshacerse del bebé. Primero lo dejó encima de un hormiguero, con la intención de que las hormigas lo comiesen. Sin embargo, en vez de matarlo, lo alimentaron con gotas de miel. Así que lo dejó entre los magueyes, pero las pencas se doblaron para sostenerlo y darlo de beber agua miel. Intentaba e intentaba, pero no lograba nada, hasta que los abuelos decidieron regalarlo a una pareja de ancianos. Tepoztécatl fue criado por los dos ancianos y aprendió todo de ellos. Los años pasaron y un día su padre adoptivo fue elegido como sacrificio para la temible serpiente de Xochicalco. Ante la noticia, decidió entregarse en su lugar. Caminó a Xochicalco, fue recogiendo pequeños pedazos de obsidiana y al encontrarse frente a la serpiente, esta lo devoró. Aparentemente ahí había terminado todo, pero Tepoztécatl logró escapar, cortando el interior de la serpiente con las obsidianas y emergiendo victorioso de su interior. Cuando regresaba a su casa, el ahora héroe pasó por una fiesta, se acercó atraído por el sonido del teponaxtli y la chirimía. Pidió permiso para tocar, pero la gente se negó. Entonces robó los instrumentos y huyó. La multitud lo persiguió y para evitar que lo alcanzaran orinó, y de su orina nació una barranca. Al llegar a Tepoztlán, los habitantes lo llamaron el señor de Tepoztlán. Pasó el tiempo y Tepoztécatl desapareció. Se dice que se fue a vivir a la pirámide del cerro de Tepozteco para siempre y nunca volver. Esta fue la leyenda de Tepoztécatl. No olviden seguirnos como Caballeros 5 Soles. Se encuentran en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook como Caballeros 5 Soles. 5 con número. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que te haya gustado y si aún no nos sigues, por favor, te agradeceríamos muchísimo que nos regalaras un follow. Así nos ayudarías a crecer bastante. Y pues bueno, aquí te dejamos algunas sugerencias de videos que podrían interesarte. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.